En esta oportunidad vamos a estar comunicados con nuestro entrevistado, que es un investigador del querido país hermano de Colombia. Él es Luis Gabriel Duquino Rojas. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo estás por allá? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Bueno, un poco para los oyentes, les voy a decir un poco quién es. Él tiene un currículum importante, pero lo vamos a sintetizar para ubicarnos. Él es arquitecto con profundización en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en geografía, en ordenamiento territorial, y está terminando, está por presentar la tesis ya del doctorado en geografía, siempre con esta especialidad vinculado a lo que es el ordenamiento territorial, el urbanismo. Y él es parte de un equipo que están realizando un trabajo muy interesante en nuestra querida Latinoamérica, que es un mapeo de los movimientos sociales en lucha por la reexistencia territorial en Absyala, en las últimas décadas, que después le vamos a pedir un poquito que nos explique algunas palabras que contiene el nombre y la denominación del proyecto. Así que bueno, Luis, un poco este ciclo lo venimos desarrollando dentro del grupo de la Red Científica Latinoamericana y con el manifiesto publicado y difundido en cada uno de los países que donde participa esta red científica. Así que te quisiera que nos hagas una introducción, en primer lugar, antes de empezar a hablar del proyecto en particular, cómo fue la relación, la conexión de ustedes con la Red Científica Latinoamericana, con el grupo que impulsa y encabeza Horacio Bozzano, cómo fue esa relación y cómo se vincula su proyecto en particular con el manifiesto. Bien, básicamente pues yo tuve la fortuna de conocer al profesor Horacio Bozzano en uno de los seminarios del doctorado. Él pues nos impartió, en ese momento estaba lanzando su libro de Territorios Posibles y estuvimos revisando pues su planteamiento y la estructura del mismo. Yo pues en el mismo momento en que tuve acceso a esta información y a lo que nos estaba impartiendo el profesor Bozzano, sentí de una vez una identificación con los planteamientos que se nos presentaban. Quedé muy interesado en estas formas de aproximación que pues tienen como base también elementos muy importantes para la investigación en Latinoamérica, la investigación social, como es la investigación acción participativa y su evolución en estas décadas. A partir de esto, entonces, pues mantuve el contacto con el profesor Bozzano y cuando tuve la oportunidad de plantear este proyecto en asocio con el grupo de trabajo Territorialidades en Disputa y Reexistencias de Claxo, vi que pues había una posibilidad bien interesante de conectar esta intención que teníamos con este mapeo de movimientos sociales con la red, en especial pues con los principios de justicia ambiental, de paz y justicia social y de hábitat como formas de territorialidad, y en esa medida pues allí tuvimos la inclusión al proyecto H939, si no me falla la memoria, que el profesor Bozzano dirige en estos momentos.
Me parece muy bien. Luis Gabriel, y ya entrando al proyecto en sí, yo decía que había algunas palabras que identifican y le dan una consonancia y una impronta muy importante a este proyecto, a este mapeo, que es la reexistencia y el nombre de Afya Yala, que por ahí para el común denominador de nuestros oyentes, por ahí no conoce el real significado. Te pediría un poquito para empezar a charlar sobre el mapeo en ese marco. En principio entonces hablaría de la palabra reexistencia. Para los oyentes, se escribe R-existencia. Básicamente lo que hemos visto en el continente ha sido una permanencia durante más de 5 siglos de pueblos originarios que se han mantenido pese a los embates del proceso de la modernidad y de la colonialidad sobre nuestros territorios. Esta reexistencia se denomina así en términos de no pensar en que ha sido simplemente una resistencia, como un acto de resistir uno a otro los procesos violentos, tanto en términos materiales, físicos, como en términos epistémicos. Lo que nos plantea este concepto es que para poder hacer estos procesos tan largos de mantenimiento de unas cosmovisiones, de unas territorialidades, de unas formas de estar en los territorios, se ha tenido que reevaluar y reconstruir las formas de existir. Y de esa forma poder desplegar mecanismos para poder mantener esas territorialidades, esas formas de existir cosmogónicas que durante, como decía, más de 5 siglos han podido tener presencia en el territorio. Entonces, es una forma de poder entender estos procesos, que son procesos complejos y de diversas dimensiones, para poder permitir a estos pueblos ancestrales y originarios mantenerse vigentes y actuales en los territorios. En cuanto al concepto de Afya Yala, Afya Yala es una palabra del Kuna, el idioma Kuna de este pueblo que habita entre los espacios geográficos que hoy se conocen como Panamá y Colombia. En esa zona entonces habita este importante pueblo que ha llamado desde siempre al territorio del continente de esta forma, ¿no? Afya Yala significa tierra madura. Y nos da la oportunidad, ya si uno comienza a buscar bastantes textos científicos de ciencias sociales, parten de denominar al continente de esta forma. Lo que nos da la oportunidad pues de poder nombrarnos de manera endógena, de manera propia y ver también ejercicios como el que ha hecho el movimiento zapatista ahora mismo, que ha desembarcado en Europa y también ha renombrado Europa desde la lengua maya. Poder reivindicar elementos que han sido invisibilizados, ¿no? Invisibilizados en el proceso colonial y de la modernidad. Perfecto. O sea, evidentemente es un proyecto con una fortaleza
básicamente en el origen, en la identidad, como pueblos que hemos habitado estas tierras, y en una práctica, a partir de esa palabra que vos utilizás, de reexistencia, que va más allá de la resistencia en sí, sino de la reexistencia, como una modalidad. Antes de que darle la palabra a Gabriel, te pediría, para ubicar a los oyentes, que nos diga en qué zona, en qué regiones de Latinoamérica están desarrollando este proyecto piloto de mapeo. Sí, inicialmente en este primer año de la investigación estamos trabajando en tres espacios piloto para argumentarlos y escogerlos. Tuvimos muy en cuenta, digamos, la intensidad de estas fricciones entre la territorialidad del sistema económico colonial, en donde hay proyectos de extractivismo intensos en curso y en donde hay movimientos y comunidades que mantienen unas estructuras de tratar de reivindicar sus formas de existir y de vida, que a la larga, un poco en un blanco y negro, se vuelve una lucha por la vida de estos movimientos, por la vida en la defensa de la biodiversidad y un poco contra una estructura de muerte, que es la estructura de explotación intensiva de los extractivismos. Entonces, a partir de como esos escenarios en donde vibraban esas intencionalidades, se escogieron tres espacios iniciales de trabajo. El primero está en el macizo colombiano, en el suroccidente de Colombia, en una zona en donde hay unas tensiones importantes en términos de minería, grandes proyectos de minería y de algunas intenciones de proyectos de ganadería. También el segundo espacio de trabajo está ubicado en la Araucanía Mapuche y en su continuidad en Neuquén, en Argentina, en esa línea que hay entre Temuco en Chile y Neuquén. En ese espacio entonces también se observan unas tensiones bastante intensas entre estas territorialidades mapuche y las del sistema de explotación económica. Y por último tendríamos el espacio geográfico de Pará, en Brasil, en la desembocadura del Amazonas. Y pues allí también tenemos todos estos procesos de monocultivo y de ganadería extensiva que se están dando sobre muchas de las zonas que han venido siendo dramáticamente calcinadas en los incendios que no han tenido antecedentes de los últimos años frente a las comunidades ancestrales que habitaban estos espacios de la Amazonía. Esos serían los tres. Perfecto. Bueno, Gabriel. Excelente. Es muy interesante lo que me contás. ¿Cómo trabajan ustedes con las comunidades? Ya sabemos por otras entrevistas de este ciclo la importancia que la Red Científica Latinoamericana le brinda a esta idea de la universidad relacionada concretamente con las comunidades, no tratando de emanar saberes de arriba para abajo, sino tratando de compartir espacios y de comprender también cómo poder estos saberes ancestrales, estos saberes originarios, qué herramientas puede la universidad sumar, ¿no? En este sentido, ¿en qué consiste
la parte operativa del trabajo de ustedes, ¿no? Hablamos de mapeo de los movimientos sociales. Esto es una herramienta que me imagino que surge desde los movimientos sociales y en función de ellos. Por lo tanto, te pregunto cómo funciona esta colaboración, este trabajo conjunto entre la universidad y ellos, ¿no? Sí, básicamente nosotros nos hemos fundamentado en tres elementos abstraídos de la idea de epistemología del sur. Estos elementos entendemos que, si bien es cierto, Boaventura de Sousa Santos los ha publicado, han sido más el resultado del trabajo con las comunidades y una construcción colaborada con los pueblos de Boaventura de Sousa. Esos tres elementos tienen que ver con, uno, la hermenéutica diatópica, que básicamente, en términos sencillos, es una teoría de la traducción, que parte de la idea de que, en la medida en que hay que aceptar que no hay un universalismo negativo como el que impone la modernidad científica, que es que solo hay una forma de conocimiento y el resto es apartado o invisibilizado, la hermenéutica diatópica intenta de manera transversal conectar las diversas formas de entendimiento y de saber, poder encontrar los puntos en donde se conectan los diferentes lenguajes como expresiones del saber y del conocimiento humano. Entonces, ese es un elemento fundamental en el trabajo con las comunidades. El otro elemento es la construcción solidaria del conocimiento. Entender que, a partir de una premisa que se nos hace supremamente importante, y es que todo conocimiento es autoconocimiento, que a través de lo que investigamos nos estamos develando nosotros mismos, estamos haciendo un viaje también hacia nosotros mismos, y así romper la idea del cientifismo moderno de que el objeto y el sujeto de investigación están desligados, y más bien reconocer cómo yo estoy ligado por completo a lo que indago, a lo que busco, a lo que me interesa en términos investigativos. Entonces, poder reconocer esa conexión entre mi ser y mi indagación hace que mi aproximación sea más auténtica. Y los diálogos de saber, la dialógica, muy importante en términos de que en estos espacios que hemos podido tener acceso a las comunidades, entendemos la necesidad muy importante de entender que no hay una estructura inmóvil entre un, digamos, un público y alguien que enuncia y enuncia, que se para como único sujeto con habla y todos los demás escuchan, sino una estructura móvil en donde yo tengo los dos papeles siempre en constante dinámica y movimiento, en que quien tiene la voz en algún momento puedo ser yo o no lo puedo ser, y quien tiene la voz es otra de las personas que está allí. Y de esta forma también, pues, comprender que las metodologías que inscriben en esta clase de proyectos son metodologías que no se creen corpus acabados,
sino que están en constante co-construcción con el mismo espacio, con las mismas formas de saber que redefinen incluso los marcos teóricos bajo los cuales se hacen las aproximaciones, ¿no? Yo no, en ningún caso se puede llegar con unos conceptos o unas ideas prefijadas, sino parte del proceso está en la co-construcción solidaria y en ese caso en la generación de unas co-autorías también con la comunidad, también comprendiendo que hay que identificar unos procesos de poder que hay al interior de las comunidades, de estructuras, de poder, a las cuales no hay que hacerles como el quite o obviarlas, sino más bien entenderlas. También romper por completo la idea de que quien llega como investigador es el que tiene el conocimiento y quien está ahí simplemente está para ser auscultado y luego para darle una fórmula para atender sus problemáticas, sino desaparecer cualquier clase de jerarquía y en esa colaboración entenderse como un par con el otro y en esa medida yo mismo he tenido procesos en donde la comunidad me ha entrevistado a mí en procesos en donde quieren reconocerme, quieren saber quién soy y más allá de que yo vaya y los entreviste a ellos, acciones como de ese tipo van mostrando nuevas formas de aproximación y de entendimiento de los procesos para acercarnos a esta clase de entendimiento de conocimientos otros. Perfecto. Luis, para los oyentes, en estos procesos que vos decís que se hacen en forma colectiva, solidaria con las comunidades, ¿cuáles son algunos de esos logros, avances en este mapeo para que les sea gráfico a nuestros oyentes este proyecto que vienen desarrollando? Digamos que para nosotros ha sido importante poder salir de algunas estructuras mentales bajo las cuales veníamos operando en términos de que muy seguramente los procesos de formación muy eurocentrados o anglocéntricos nos han matizado la realidad de un modo que tal vez nos cercenó entender que hay otros mundos posibles y otras formas de ser en el mundo que son más que viables, más que reales, incluso se pueden evidenciar mejores de lo que en algún caso hemos logrado con, no sé, con las formas de organización, de urbanización planetaria, ¿no? En el acercamiento con el pueblo NASA fue poder sentir en carne viva y en el territorio cómo la solidaridad, la generosidad, las redes de ayuda mutua son tan densas, son tan fuertes, que empieza un proceso de necesitarse materialmente cada vez menos, ¿no? Un proceso de reconfiguración de lo que uno creería que es el bienestar de la vida, de lo que es la calidad de vida, ¿no?
en unos procesos en donde hay unas personas conectadas con un entorno, con una naturaleza y con un entendimiento de la misma que fluyen en unas formas de ser fuertemente auténticas, que desde, recuerdo mucho que me impresionaba en una de las de los encuentros que tenía con una de las familias, un niño NASA, y la forma como se desenvolvía en el espacio, como tomaba y jugaba con las piedras, con las ramas, cómo se movía, transmitía un dominio de sí mismo y una seguridad de sí mismo que yo nunca había visto en un niño de 3 años en la ciudad. Eso es solo un ejemplo como para entender que lo que nosotros desde afuera observamos, como se nos vendió desde la posguerra, desde el aparato económico norteamericano, de la idea de pobreza, y entender que esas evidencias materiales superficiales no son realmente lo que se debería definir como pobreza, ¿no? Hay una sencillez en la existencia y esa sencillez en la existencia los aparta de los circuitos de consumo tecnológico, de consumo farmacológico, de consumo de alimento procesado, de consumo de prendas de vestir que se cambian continuamente. Y al estar aparte de esos circuitos y al escindirse de esos circuitos, demuestran una vida auténtica, una vida en solidaridad, una vida en comunidad, una vida en una salud profunda, mental y corporal, y una armonía mucho más clara entre la naturaleza y el ser, que realmente existe y funciona, y ahí creo que está lo más revolucionario del asunto y por qué ha sido tan atacado y denigrado desde las estructuras del sistema económico reinante, porque cuando un ser humano o una comunidad se es capaz de desconectarse de los circuitos de la producción, se vuelve completamente lesivo para el aparato de dominación capitalista y de explotación capitalista. Entonces, creo que la gran importancia de este trabajo pueda estar en, por un lado, dar la voz y evidenciar que no son utopías, que no son sueños, que es realidad, que está pasando hoy en día en el Valle, en el Cauca colombiano, en Chiapas, en México, en los caracoles zapatistas, en Kurdistán y en muchos espacios en donde hay seres viviendo autonomías reales que tienen otras formas de existencia auténticas y que son la respuesta a dejar de andar como vamos, como un tren bala hacia el abismo de la destrucción ambiental y de la muerte entrópica del planeta. Muy bien, Luis. Realmente esta conclusión final que haces, yo creo que da todo un marco para interpretar lo que está sucediendo. A veces con esta, lo que bien denominas vos, con esa cultura de colonizada, eurocentrista, a veces no nos permite interpretar las cuestiones que están hoy sucediendo en la actualidad, en pleno siglo XXI, en nuestras distintas comunidades de Latinoamérica, y lo podemos ver en cada uno de nuestros países.
Y bueno, como sabes, Luis, el tiempo siempre acá nos queda corto. Vamos a hacerte una invitación especial en el aire para que en otra oportunidad podamos poder dialogar, escuchar en primera persona a esas comunidades donde ustedes están trabajando. Para todos los oyentes de Radio Universidad de La Plata, ha sido muy, pero muy importante esta introducción en este gran trabajo que vienen realizando en forma conjunta con las comunidades. Como vos bien decías, en un plano igualitario de los saberes de la ciencia, de los saberes populares, de las comunidades que se potencian en ese crecimiento. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Argentina y esperamos prontamente volver a tenerte para como decía recién, hablar con algunos de estos actores o escuchar sus palabras para que en primera persona nos marquen esta situación. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis Gabriel. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y muchas saludos desde Bogotá, Colombia, acá. Bueno, bueno, Gabriel, realmente muy, muy interesante este bloque, como cada uno de los episodios de Territorios Posibles por Utopías Reales. Realmente quedan muchas cosas para charlar. Moviendo a la reflexión profunda, ¿no? Para repensar cosas que a veces uno naturaliza y no deben ser naturalizadas, sino vistas de forma crítica y recreadas todo el tiempo. Así es. Así es. Así que bueno, a todos los oyentes de Tiempo Compartido por Radio Universidad Nacional de La Plata, espero que les haya llegado las palabras de Luis Gabriel Duquino Rojas de Colombia, porque realmente nos deja un gran espacio de reflexión para seguir profundizándolo. Así que bueno, como siempre, nos vemos todos los domingos por Radio Universidad de La Plata de 19 a 20 horas y ahí allí estaremos con nuevos ciclos y nuevos entrevistados. Hasta la próxima. Thank you.